Durante la quinta mesa de negociaciones de ajuste al salario mínimo, Leonardo Torres, presidente de Conimipyme, propuso 1% de crecimiento para el sector turístico, lo que implicaría reformar la ley del salario mínimo. Por ello se suspendió el encuentro al no alcanzar nuevamente un consenso entre los sectores. En vista pues de que no hay un consenso, ¿verdad? A pesar pues de que ya hay tres organizaciones que coinciden con el 3%, donde la CST presenta una propuesta del 3%, la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Nicaragua el 2.99% y el grupo Leonardo Torres, ¿verdad?, que la Conimipyme apoya el 3% para todos los sectores. Pero ¿qué sucede? No hay consenso porque con el licenciado Leonardo Torres, él quiere, ¿verdad?, que para las Conimipyme turísticas se haga una excepción del 1%, lo cual, ¿verdad?, eso sería reformar la ley del salario mínimo, lo cual se le indicó el día de hoy que no es posible diferenciar a las MIPYMES turísticas del resto de los nueve sectores económicos del país. Entonces, en vista pues de que las propuestas que están en el tapete coincidimos, tanto el sector privado con el MIPYME como ASPRODENI, el 3%, ¿verdad? No hay consenso del movimiento sindical para apoyar la propuesta de Leonardo Torres. El sindicalista Pedro Ortega señala que si Conimipyme mejora su propuesta en consenso con los demás sectores, la próxima semana se podría definir el ajuste salarial. Lo que tiene que hacer Conimipyme, ¿verdad?, es mejorar la propuesta del 1%, subir 2 puntos más para el 3% y lograr el consenso y firmar de forma tripartita, ¿verdad? Entonces, la solución es buena, pues, de que sea sectorial, porque el año pasado, que tuvo la economía peor la de este año, el aumento fue el 2.63, y aceptaron todas las organizaciones sindicales y el sector privado también. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.